Regresa Cebrián, regresa Felipe González, regresa Javier Moreno, que tanto despidió en su momento en el diario El País, regresa Aznar. Solamente falta que regrese Manuel Fraga, aunque no vamos a dar ideas, no vaya a ser que esté como Walt Disney congelado y a alguien se le ocurra aplicar el termostato y lo descongelen. En fin, que en un momento en donde parece que arrecian las críticas contra el gobierno de coalición, desde el Partido Popular en Europa, desde los medios de comunicación, parece que el diario El País, el grupo Prisa, decide cambiar de rumbo coincidiendo, ya digo, con este movimiento extraño. A ver si Goodbye Lenin no iba a ocurrir en la República Democrática Alemana y iba a tener su epicentro aquí, en España, y precisamente en la Corte. Bueno, para hablar de estos movimientos que afectan a lo que ha sido la referencia de los medios en España, nada mejor que consultar a un maestro de periodistas, a Juan Tortosa, aquí en La Frontera. ¿Cómo estás, Juan? Un saludo. Muy buenas. Y Juan, ¿qué movimientos se están dando, ¿no? Que hemos visto que en El País sale Sol Gallego, regresa Javier Moreno, sale también Maruja Torres, sale Joaquín Estefanía. ¿Qué está pasando en el diario El País? Las razones fundamentales y últimas siempre son económicas, como es lógico. El periódico pierde dinero, intentan pegar chapotazos a ver si no se ahogan y recurren a todo lo que se les ocurre. Lo que pasa es que recurren de una manera rara porque no, si no se hace algo nuevo, yo creo que el periodismo en este país, y por supuesto lo que es el periódico El País tampoco, no van a cambiar, porque tú mira la edad media de cualquiera de las personas que tiene influencia en los medios en este país. Y en el país, por supuesto, en el diario de Prisa y también en la SER. Y el tertuliano medio y el periodista medio está por encima de los 70 años. Sigue siendo la misma gente que hace 40 años ya estaba en Casa Manolo, al lado del Parlamento, haciendo información. Y eso yo creo que necesita, y a veces lo digo, un 15M, como ha pasado en política. No puede ser que la edad media de los políticos en estos momentos sea casi la mitad de la edad media de cualquier periodista que pretende decir cómo hay que hacer las cosas, ¿no? Hay cambios en el diario El País y coincide con un artículo pues bastante fuera de tono de Juan Luis Cebrián, el eterno Juan Luis Cebrián. Bueno, yo he escrito algo sobre eso intentando analizarlo, porque además no es la primera vez, no llama la atención que vaya por esa línea, pero esta vez estaba desatado. Antes de ayer yo no podía dar crédito a los insultos directos que había en el artículo de un hombre que es todo un académico. Si yo no he visto nunca, y fíjate lo que voy a decir, ni siquiera ni a Pedro Jota ni a Anson, que son absolutamente peligrosos en cuanto a desestabilización se refiere, insultar para a sostener sus argumentos. Y todo un académico de la lengua llama bobo al presidente del gobierno en el artículo del lunes, insulta a los catalanes y a los independentistas, insulta. Es decir, hay una serie de calificativos y de juicios de valor que hacen pensar que además tampoco lo ha reflexionado mucho. Es como si estuviera con café, copa y puro con su amigo Felipe en una tertulia de sobremesa y de pronto todo lo que han dicho ahí lo hubiera metido en un cedazo y lo hubiera volcado, porque además el artículo está pésimamente escrito, Sí, dicho sea de parece que paso. estaba compitiendo con lo del camarote de los Marx, ¿no? Y utiliza Eso expresiones además. también como muy vulgares, ¿no? De que Sí, es el gobierno de la él señorita. llama gobierno de la señorita Pepis, le llama Cebrián. Es como. Es saber quién lo dice. Yo creo que están los dos, lo mismo de indignados, lo mismo de impotentes, y bueno, y claramente, o sea, se pronuncian con claridad. En el artículo se dice claramente que hay que postularse para que Pedro Sánchez se ponga de acuerdo con un gobierno de la derecha, con el partido de la derecha moderada, le llama, y para que así este país tenga salida. Por lo visto, la única manera de que tenga este país salida es que todo lo que está haciendo Podemos no surta efecto, ni cale en la sociedad, ni parece que importe, cuando en realidad, si tú lo ves y hablas con la ciudadanía media, lo que está haciendo Podemos precisamente lo que está escalando de manera positiva. ¿Qué pasa ahí? ¿A quién le perjudica entonces? Es más, yo diría que en la reunión de empresarios que ha habido estos días han entendido y han estado más por la labor, entre comillas, de lo que se está haciendo en el gobierno de coalición que los propios irresistidores de siempre parece ser que se meten ahí detrás de las trincheras en el grupo Prisa, me parece a mí. Da la sensación de que a Cebrián y a González les ha molestado
el apoyo, además, mayoritario y sobre todo la aprobación del ingreso mínimo vital. Bueno, incluso en el artículo de Cebrián me ha hecho mucha gracia comprobar cómo le quita valor intentando atribuir todo el mérito a algo que ya estaba postulado por partidos que no eran de derecha en toda Europa. No se lo ha visto, incluso termina diciendo que Trump también quiere darle 1.000 euros a cada norteamericano. Es decir, ya, ¿de qué queréis presumir, queridos, querida gente de Podemos, si Trump va a hacer lo mismo que vosotros? Manda narices. Igual tiene que ver con lo que estabas planteando, de que no tan, ¿no? Que las políticas que acordaron el PSOE y Unidas Podemos en el acuerdo de gobierno y que de alguna manera se han acelerado, ¿no? Por culpa del COVID-19, parece que están llevando a buen puerto, parece que hoy sale un CIS con resultados positivos para el gobierno y parece que esta gente dice, no solamente no nos han escuchado, no solamente no hay un gobierno de gran coalición entre el PSOE y la derecha, sino que encima este gobierno con Podemos parece que está teniendo resultados. Claro, ellos estaban en la retaguardia esperando que Vox y el PP le hicieran el trabajo sucio, que el coronavirus le hiciera el trabajo sucio, que el gobierno, porque es verdad, es decir, a todos de alguna manera nos pasó por la cabeza al principio de la pandemia. Es decir, es que es muy difícil que un gobierno resista una crisis como esa sanitaria, ¿no? Entonces dicen, bueno, pues el trabajo no lo va a hacer solo, o la propia pandemia o la manera de replicarles en el Parlamento la derecha y la ultraderecha. Resulta que no ha funcionado ninguna de las dos cosas. Luego, han tenido ya que salir de los cuarteles y directamente atacar, porque es que además les va en ello la supervivencia probablemente de la manera de entender la empresa que tienen. Y luego, cuando ves cómo está compuesto el Consejo de Administración, lo entiendes con claridad. Un 4,3% del capital, que es muy importante el porcentaje, más que el Santander, lo tiene Carlos Slim, que es un magnate mexicano que es íntimo amigo de Felipe González. No creo que sea tampoco muy difícil de unir, ¿no? Cabos. ¿Qué va a hacer Javier Moreno en el país? Como haga lo mismo que hizo la otra vez, se queda sin gente, ¿no? La otra vez se dedicó a hacer el ERE más histórico y más dañino que ha habido allí para todos, para los trabajadores de la empresa, y por supuesto se desprendió de parte de la gente valiosa que tenía el periódico en ese momento. Y ahora no sé qué va a pasar con gente que han recuperado, tanto en el staff como en dentro de la redacción habitual, que ya en la época de Moreno estaban, digamos, no estaban en desgracia, pero ya estaban de capa caída, y que directamente en la época de Antonio Caño se fueron todos, empezando, bueno, ahí tenemos el caso de Fernando Barea, de Carlos Cue, etcétera. Echamos de menos a personas como Javier Valenzuela, como Ramón Lobo. Es decir, este tipo de personas, las pocas o muchas que queden en ese nivel, yo, si fuera ellos, pondría mis barbas a remojar con la llegada de Javier Moreno. A mí el único sitio del que me han echado 3 veces ha sido de las tertulias de la cadena SER. Entonces será curioso que esta gente la hayan recuperado para después volverles a expulsar. Pero bueno, seguramente Juan Cruz, aunque jubilado, aguantará y será capaz, ¿no?, de mantener la bandera del Grupo Prisa bien enhiesta. Vamos a verlo, porque no olvidemos que él también estuvo un tiempo retirado, ¿eh? Es decir, fue también recuperado, también ha pasado por ese proceso, ¿eh? En fin. Sí. Que parece que la crisis del país es una suerte de metáfora, ¿no?, de la podredumbre, ¿no?, de los medios de comunicación en nuestro país. Sí, aparte, lo va a tener difícil, ¿eh? Lo va a tener difícil porque, lógicamente, si lo que quiere es derechizar todavía más la línea del periódico, eso está muy pillado, ¿eh? Quiero decir, ese segmento está pillado. Ahí están en prácticamente todos los periódicos que hay con sede central en Madrid. Están claramente luchando a muerte para acabar cuanto antes con este gobierno de coalición, y si alguno no lo hacía de manera descarada y completa, era El País. Hasta ahora, o sea, con lo cual se queda el panorama, no tenemos ningún periódico de difusión nacional, y menos con sede en Madrid, que haga un periodismo que que cumpla las expectativas de los lectores y de aquella persona que quiere estar informada desde una perspectiva que no sea estrictamente de ultraderecha, que es lo que está sucediendo con prácticamente las portadas de todos los días de La Razón, del Mundo y del ABC, que son todo menos periodismo, lo cual es una vergüenza. Y yo no sé hasta qué punto
ese 15 que yo decía que tenía que estar pendiente de hacerse en el mundo del periodismo, puede tardar mucho tiempo más en hacerse. Porque además, la gente de 40 años o de 30 que tiene esas posibilidades, la tienen toda, no solo relegada, sino anulada y prácticamente fuera. O sea, es muy difícil sacar la cabeza. Porque no, la gente que ya te digo, estaba hace 40 años, 45, continúan estando en todos los resortes, en todo. Desde los consejos de administración hasta las direcciones, hasta las tertulias. Lo copan todo. En fin, que igual no hay mal que por bien no venga, y si se empeñan en hundir el diario del país, pues no habrá más remedio, bueno, pues que intentar encontrar sinergias para ocupar ese espacio que durante tanto tiempo ocupó ese diario y ese grupo que parece que quiere, por lo menos con latigazos, parecerse a la derecha, incluso a veces a la extrema derecha. Juan Tortosa, maestro de periodistas, que sigue activo en el diario Público, muchas gracias y un fuerte abrazo. Gracias a ti, Hasta pronto.